Muy bien, y les mando un gran saludo a mis amigas hermosas y a mis amigos. Bueno, pues aquí les traigo otro maquillaje y de ojos, y porque lo mismo es el mismo procedimiento, ya casi se me termina pues ese producto de Jefa Vive para darle todo el uso que se pueda. Sí me duró bastante, más de un año, y bueno, pues ya como ven, ya lo difuminé, compacto todo lo que ya puse la prebase con ese polvo facial. Con una esponjita y bueno, ya que están mis cejas también, ahora tomo un jumbo en color blanco y lo pongo en todo mi párpado. Después lo voy difuminando con mis dedos, o si se acomodan mejor con una con un pincelito sintético lo pueden hacer. Bueno, pues tomo de esa paleta que ya la conocen, Magicolor, y tomo una sombra blanca mate y lo compacto para que nos dure más el maquillaje de ojos, o como vamos a poner unos colores más subiditos es para que no se sienta tan pastoso. Bueno, pues tomo de la misma paleta color naranja y lo pongo en mi cuenca. Lo voy subiendo un poquito más de la cuenca. Después de la misma paleta Magicolor tomo un color amarillo intenso, amarillo girasol, y lo pongo un poquito más abajo de la ahí un poquito más abajo de la cuenca. Lo difuminamos suavemente. Sí, chicas, y apenas ahorita que me acuerdo, me salió muy bueno el producto de ¿cómo se llama? De cejas, la pomada de cejas y lápiz de cejas. Te dura todo el día, no se corre ni nada, se los recomiendo, chicas. Bueno, pues ahí está, chicas, tomo una sombra mate de la misma paleta, una sombra negra mate de la misma paleta, y lo pongo en la orilla del ojo y hacemos como, más bien es como un trazo de, como ve, ya que está, tomo el mismo corrector jumbo en blanco y lo pongo a la mitad del ojo, casi pegando al negro, pero no tanto. Espero poder que me entiendan. Y bueno, pues ya que está, ahora lo vamos a ir arrastrando un poquito hacia el medio. Lo vamos difuminando suavemente hasta el color negro. Después vuelvo a tomar el mismo color, amarillo intenso, y lo pongo menos de la mitad del párpado, a palmaditas, pero también tratando de difuminarlo un poquito. Después tomo el color naranja y lo pongo una esquinita ahí donde ven, entre el amarillo, hacia adentro del amarillo, y a toquecitos por igual.
Después tomo igual de la misma paleta, color café, y lo pongo ahí entre el color negro y el anaranjado. Bueno, pues tomo el mismo color café, y para empezar a difuminar el negro y no se quede tan marcado ahí, empezamos a difuminar bien el negro. Yo lo empecé a difuminar un poquito ahí con ese pincel. Después tomo otro pincel y tomo en color naranja y le doy a toquecitos un poquito más arribita. Lo vamos difuminando. Después vuelvo a tomar el color amarillo y de igual manera lo ponemos ahí para mezclar los colores naranjas. No sé si me de explicar, chicas. Bueno, pues ahí tomo igual el color blanco para darle más luz al ojo. Lo ponemos en el hueso del ojo. Tomo de ese lápiz negro y para delinear la línea del agua. Y de esa sombra mate para compactar el color negro y nos dure más. Después vuelvo a tomar el mismo jumbo en color blanco y lo pongo más abajito de la línea del agua. Ya que está, vuelvo a tomar los mismos colores que pusimos. El amarillo lo ponemos ahí a donde están viendo abajo de la línea del agua. Después el anaranjadito a la mitad. Y después el café. De igual manera a la mitad. Y hasta el último el color negro para que se vea así como más intenso o más más profundo en los ojos y ya. Bueno, pues ya ahí no grabé el delineado, pero yo lo hice el delineado en líquido. Ya si ustedes quieren el gel o no sé, lo que ya ustedes gusten, o sin delineado también se ve bonito. Pero quise intentar hacer un delineado más delgadita, pero no me como que me pasé un poquito, pero bueno. Ya ahí, como ven, ya puse el corrector, ya lo difuminé y puse el polvo translúcido para compactar más lo que ya pusimos, ¿no? Y también ya me puse las pestañas postizas y ahí ya estoy acomodando, poniéndome esa máscara de pestañas de las pestañas inferiores. Ahí tomo un color, el contorneador, el color bronce mediano y bueno, pues abajo de mis pómulos laterales y mentón. Ya definí mi nariz y lo difuminé, como ya saben. Y tomo de esa paletita y es un color como rosadito. No sabría qué tipo de rosadito, pero se ve bonito. Bueno, pues ahí ya pongo de ese tipo de iluminador en las mejillas, en la nariz, en la punta de la nariz, en el arco de Cupido. Bueno, pues quise poner ese lápiz labial, ahí se ve rojo, pero no, es color anaranjadito. Y en 24 horas y lo mezclo con ese lápiz de Avon, igual anaranjadito, para que se mezcle y no se sienta tan reseco y que se sienta cremosito. Bueno, pues ahí ya está todo. Sello con el fijador de ese primer y bueno, pues así quedó el resultado, chicas. Espero les guste este maquillaje. Y bueno, lo pueden usar para todo el día, no sé. Bueno, si les gustó, ya saben, regálenme muchos deditos hacia arriba. Coméntenme lo que gusten en la cajita de comentarios. Si gustan una petición, pues me lo hacen saber y yo con mucho gusto se los complaceré. Entonces, y también síganme por mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. Me encuentran más por Facebook y Instagram. Bueno, pues, y así quedó el resultado. También
Me gustaría que compartieran este video en todas sus redes sociales y me ayudarían muchísimo. Se los agradecería mucho. Bueno, pues eso ha sido todo. Chicas y chicos, les mando un gran saludo, mis chicos. Y también los invito a que se suscriban a mi canal. Y nos vemos para el siguiente videito.